Yo soy Sita y aquí estamos en Terraria, episodio 78, si no me equivoco. Como veis, sigo aquí en el templo, estoy trabajando bastante y he puesto ya las luces. Así es como quiero las luces, más o menos. Tampoco quiero muchas porque esto realmente solamente es una decoración. No va a ser aquí dentro donde yo vaya a tener que estar o lo que sea. Y bueno, las luces me gusta cómo quedan así, tal cual. No voy a poner ni más ni menos. Y también he estado mirando que, bueno, he conseguido un par de banners más, lo que significa que hay más banners de los que yo tengo. Entonces, en vez de estar ampliando continuamente esto, lo que voy a hacer va a ser poner unos cuantos, los que a mí me gusten más, o ya veré cómo lo hago. Y el resto, pues, o no los colocaré o los colocaré en otra construcción. Pero más o menos, esto es lo que voy a hacer. He ido a casa también, he recogido todo lo que tengo de los templos que he saqueado, que no es poco, tengo muchas estatuas que quiero colocar. También varios muebles, tengo aquí el traje del faraón y su respectivo maniquí para ponerlo, mesas de crafteo, hornos, etcétera. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer la estructura yo sola, fuera de cámara. Voy a estar aquí trabajando un ratillo, a ver si ya consigo ver cómo lo quiero estructurar todo. Y una vez esté estructurado, lo que vamos a hacer juntos va a ser colocar los muebles, la decoración y todo eso. No vamos a tardar mucho porque cuando lo hagamos juntos, digamos, yo ya voy a tener planeado dónde va a ir cada cosa, o más o menos. Así que nada, voy a seguir un ratillo y enseguida nos vemos. Así va la cosa más o menos. Habréis visto parte del proceso. He tenido que poner algunos muebles de vez en cuando para hacer las medidas y tal, para que luego no quede raro. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a ir poniendo los muebles. Tengo más o menos calculado cómo los quiero. Mirad, quiero esto aquí y otra a este lado. Y esta, evidentemente, es la bajada al piso de abajo. Luego aquí quiero una de estas que cuelgan. ¿Dónde están? Aquí. Quiero una de estas de aquí. Ay, no me acuerdo. Esta iba aquí. Creo que las he calculado así. Estas van aquí. Y estas dos van ahí, me parece. Bien, y luego había puesto aquí un montón de guerreros de estos de guardianes que me gustan bastante. Lo único que aquí no quedan centrados, pero bueno. Simplemente lo que voy a hacer va a ser ponerlos aquí. No, ahí no. Los quiero en el margen de fuera. Al principio, pero Dios, no sé hablar. Al principio he probado ponerlos en el margen de dentro, o sea, pegados aquí, pero no quedan bien. Me cago en. Aquí, otro por aquí. Y van 5, así que este es el 6. Y aquí lo mismo, pero en este no, tanto no. En este lado. Hasta que tengamos todos. Estos son como los guardianes aquí del super templo. Aquí y aquí. Y ahí están los 12 que había cogido. Así que este piso realmente ya está. Solo me quedaría pintar esta plataforma de aquí, que ya veré de qué color la pinto, pero por ahora esto se queda así. Y en el piso de abajo está calculado de la siguiente forma. Vamos a quitar la antorcha y aquí van dos puertas. Una aquí, que espero poder abrirlas luego. Correcto. Y tenemos aquí mesas y sillas. Entonces, en vez de 6 mesas, voy a poner 4, que además van centradas aquí. Mirad. Una va aquí, otra va por aquí, otra por aquí, déjame pasar y otra aquí. Ahora simplemente pues colocamos las sillas y arreglado. Una aquí y otra aquí.
Incluso si tengo es que pone candelabra, pero no se dice así, candelabros, creo que se dice. Si tengo suficientes, pondré uno en cada mesa y si no, pues ya me las apañaré. A ver cuántos tengo. Mirad, tengo cuatro velas, cuatro candelabros de estos, me quedan dos de estos y varios cofres. No sé qué hacer, la verdad. Vamos a quitar esta luz y así comprobamos qué tal se ve. De hecho, ¿esto cuánto mide? ¡Oh! ¡Qué grande! Queda en el medio. Bueno, esto queda precioso. Y aquí no sé si poner esta. Que creo que no porque no me gusta. Voy a poner una velita en cada una. Aquí todo súper simétrico, ¿eh? ¡Eh, no! Para que se vea bien y así ya puedo quitar las luces estas cutres que tengo aquí puestas. Que no valen para nada. ¡Eh! ¡Aquí me he dejado una antorcha! Vale, esto por aquí. Como veis, tengo los accesorios para construir, o por lo menos dos de ellos. Y la verdad es que van genial, ¿eh? Yo no lo cambio por nada. Esa sí que la dejo y esta también. Y me gustaría poner también aquí... Bueno, aquí tenemos el altar este que es una pasada, queda súper bonito. Y por aquí sí que ya no sé qué poner. No sé si poner dos más de estas. Aquí. Creo que sí, porque es lo más normal, quiero decir, lo más, ¿cómo se dice? Lógico. Ya que con dos de esas no voy a hacer mucho. Voy a poner estas aquí y no sé si poner aquí cuatro cofres, por ejemplo. Voy a dejar, ¿cuántos espacios? Uno, dos, tres. Voy a dejar tres porque si no va a quedar todo muy... ¡Anda! Madre mía. Uno y dos. He dejado tres bloques, ¿no? Vale, pues ahora voy a poner aquí otros tres. Uno, dos y tres. Y ponemos otros dos cofres. Ahí está. ¡Perfecto! Y ya no sé si hacer un piso más abajo. Que pues sería lo suyo, pero... Es que ya no sé cómo hacerlo. Me quedan muchos guerreros todavía. Tengo también la cómoda. Los dos hornos. Y las mesas de crafteo. Así en plan... Por poner, ¿no? Entonces no sé dónde ponerlos. Porque si los pongo arriba va a quedar muy extraño eso. ¿Dónde puedo poner esto? Hombre, puedo ponerlo todo aquí a saco, en plan... Este aquí... ¡Hala! ¡Tíralo todo! Este aquí, que además viene aquí ni pintado. Puedo poner aquí un par de guerreros de estos, mirando hacia aquí además. Aquí abajo... ¡No! ¿Qué pasa? ¿Que solo miran hacia un lado? Sí, ¿eh? Creo que sí. No, estos los voy a poner arriba, en plan vigilantes. ¿Y qué más? Tengo estos que están de frente, son distintos a los que hay arriba. Y los podemos poner aquí, por ejemplo. Para que vigilen el piso de abajo, ¿eh? Que aquí hay mucho bicho y mucha... Mucha tontería. Vale, estos aquí abajo. Y estos van a ser los de arriba que van a mirar hacia afuera. En plan, mirando ahí... Como los suricatos o como se llamen. Y yo creo que ya está. Porque la cómoda realmente no me pega demasiado. La verdad, no le veo yo mucho este. Soldados tampoco tengo por qué utilizarlos todos. Tampoco quiero rellenarlo ahí todo a tope y que esté súper agobiado. Aquí me ha sobrado esto. A ver. Aquí tengo que poner... ¡Madre mía, la que has liado! Esto está bien así. Qué raro queda. Uf, pero bueno, se me ha olvidado aquí un trocillo. Que lo vamos a quitar ya. Y yo creo que más o menos así por encima. Yo no veo nada más así. Me faltaría alguna mesa de crafteo por ahí. Pero vamos, que esto... Yo qué sé, la puedes poner en cualquier lado. Incluso aquí, por ejemplo, ponemos dos... Que esto ya va a quedar muy extraño, ¿eh? Los templos ya sé que estaban cargados de riquezas y todo eso, pero es que, Dios, lo veo como súper cargado de cosas esto. Vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a poner aquí y ya hemos terminado con el templo, porque es que si no, te tiras aquí toda la vida. A ver... Quiero dejarlo chulo, pero bueno, tampoco hay que hacer aquí... ¿Te pones o qué? Vale, aquí voy a hacer dos ventanas más. Porque como que, no sé, me agobia un poco, ¿no? Necesito más luz. Aunque todo esto es cristal, no sé si os habéis fijado.
Todo eso es cristal. A ver cómo he hecho esto. Vale. A ver si lo hago bien ahora. Tengo que poner la mesa de crafteo o la mesa de trabajo, banco de trabajo. Y aquí ya se hace lo que es la ventana. Yo creo que no la he hecho bien, pero bueno. Ahora lo comprobamos porque me pongo aquí en el centro. Ah, pues sí, lo he hecho bien. Toma ya. Vale, pues ahora sí que sí hemos terminado. Todo esto me lo puedo llevar a casa. Esto también porque no lo voy a gastar. Vamos a la parte de arriba. Ah, interesante. Ahora cómo salgo. Ahora cómo salgo. Vaya, vaya. Qué cosas, ¿eh? Vale, ese ya se ha muerto. Pues yo qué sé, voy a poner... Es que esto ahora... Me cago en la leche. Esto ahora no me va a quedar exacto. ¡No! Ostras, podría haberlo hecho por ahí dentro. Claro. Un momento, un momento, un momento. Se me acaba de ocurrir una idea bastante chula, la verdad. Vale, aquí son tres, ¿verdad que sí? Correcto. Mirad, me cojo aquí. Aquí hago un espacio de tres. Ah, pero no tengo más puertas. Hombre, puedo quitarlas de abajo, la verdad. Sí, voy a quitarlas de abajo, mirad. Aquí ponemos más pared de tin. Hasta aquí. Las luces, en vez de ahí, las voy a poner aquí. Que van a ser iguales, así. Pero en vez de abajo van a estar arriba. Y ahí voy a poner las puertas. Y así puedo entrar y salir cuando yo quiera. Esto lo vamos a quitar, que de hecho tengo el pico por aquí. Así me llevo las puertas, ya que aquí, bueno, las he puesto por gastarlas, pero la verdad que me gusta más así. Y ahora vuelvo a subir y voy a hacer otra puerta en este lado de aquí, para que quede igual, obviamente. Esto así, no. Esto por aquí. Volvemos a poner los bloques. Ponemos las luces, que van, si no me equivoco, así. ¿Dónde están? Aquí. Esto va por aquí. Ponemos la pared de tin. Ahí está. Y si no me equivoco, la puerta puede ir aquí perfectamente. ¡Toma ya! ¡Qué chulo! ¡Ostras! Bueno, y me quedan solamente lo que son los guerreros, que los vamos a poner enseguida. Y ya hemos terminado el templo. ¡Madre mía! No pensaba que lo iba a terminar tan rápido, la verdad, porque es estos típicos proyectos que tienes en mente mucho tiempo y dices, uff, eso es un proyecto muy grande y voy a tardar un montón. Ah, la verdad que si te gusta cómo lo vas haciendo y te inspiras, pues está bastante guay. Vale, ahora vamos a poner aquí los guerreros estos. Y lo voy a medir pues como mido todo. Uno y dos. Y voy a poner el primero. Vale, voy a poner seis, que yo creo que me son más que suficientes. Y esto no sé si quitarlo o cambiarle un poquito la forma, que también me gusta bastante. Incluso podría poner alguna luz, lo que pasa es que no me quedan. Qué pena. Bueno, vamos al otro lado. Madre mía, cuántos bichos. ¿Cómo se nota que esto es la jungla? Uf. Ya podemos quitar la antorcha esta. Incluso puedo poner una lucecita de esas. ¡Oh! Chicos, nos falta el faraón. No he puesto el faraón. Mirad, ¿veis? Ya tengo un banner nuevo. Si es que... Ah, y los banners, por cierto, que estaréis pensando. Bueno, y tanto banner, ¿dónde los vas a poner? Aquí abajo van a estar todos colgando. Y así tengo espacio de sobra. Empezaré desde el centro hacia los lados y vamos a llenarlo casi todo, ya veréis. Vale, ¿dónde pongo yo el faraón? Ahora sí que tenemos un problema. ¿Dónde pongo yo el faraón? Porque aquí encima no me pega. Qué pena. Ahora no sé cómo poner esto. Bueno, vamos al otro lado porque al final me lío yo sola. Y no sé ni lo que hago. Es que tengo que sacar... Vale, esto ya está, esto ya está. Y ahora ponemos otra vez. Uno y dos, los picamos hacia abajo. Y ponemos los guerreros, a ver. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que miran todos hacia el mismo lado? No hay forma de que miren hacia allí. Me cago en... Claro, es que si no, no tiene gracia. No.
No tiene ninguna gracia. Lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, voy a intentar hacer una especie de construcción aquí. En plan, el super faraón de las tinieblas. Y a ver si lo puedo colocar en alto y que quede bastante chulo. Ya que tengo bloques de sobra, pues me da bastante igual, a ver. Sí. Sí. Bueno, alto va a estar, ¿eh? No me digáis que no. Porque alto va a estar un rato. Así en plan, Dios, ¿cuántos he hecho aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ahí te has equivocado. 7, si no me equivoco. Y este hace 8. Creo, ¿eh? Ahora ponemos el maniquí. Bueno, espera, os voy a hacerlo más ancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que es así. No estoy segura, ¿eh? Pero bueno. Esto iría así. Queda bastante raro, la verdad. Pero bueno. Vamos a quitarlo un momento porque esto no está centrado. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está perfecto. Esto aquí y le podemos poner... ¿Qué le pongo? No, es que así no me gusta, tío. Estoy probando, ¿eh? Ahora sí que sí estoy probando. Me cago en la leche. Vale, así me gusta bastante. Yo creo que así está guay. Y ahora simplemente pues voy a retocar esto de aquí. Ahí no voy a poner puerta ni nada porque ahí no quiero entrar, eso es sagrado, no se toca. Y esto lo vamos a hacer así en plan chulo. En plan, el que se atreva y que sea el chulo de subir aquí, sin dejarse un pulmón, pues que suba y que lo adore. Hala. Esto por aquí. Y ya. Madre mía, lo que ha costado, ¿eh? Uf. Pues ya está, yo creo que este es el templo, ya está terminado, tenemos el faraón, tenemos la especie de máscara esta de aquí, que es un poco extraña, pero oye, tiene lo suyo. Tenemos esas entradas por aquí, para entrar aquí, tenemos a los vigilantes en este lado, y en este lado al faraón, obviamente. Aquí tenemos los guardianes, y aquí abajo tenemos las estancias o algo así, con los cofres y los hornos y todo eso. Así que ya hemos terminado. Madre mía, qué cansancio. Bueno, mirad cómo se ve el templo en el minimapa. La verdad que se ve muy, muy raro. Pero mola bastante. La verdad que está chulo. Oye, qué fondo más bonito han puesto. Mirad el mapa. Aquí está nuestro pirata súper bugueado, que el pobre siempre está igual. Mirad, ahora ha parado. Y aquí está el templo. Ha quedado bastante chulo. Parece una antena parabólica esto, pero bueno, está bastante bien. Así que... vamos a volver a casa, tengo que dejar los materiales del templo en el cofre del templo. No sé si lo puedo dar aquí, ya se me quitan. Voy a dejar también los bloques, los cofres. Esto, aquí tenemos un banner. Ostras, de hecho los podría ir colocando. Cuando lo tienes repetido, bueno, yo le doy a pilar y si no se estaquea es porque no lo tengo. Así que tenemos otro nuevo, ¿veis? Es que hay un Tengo varias montón. cosas que hacer. Por ejemplo, tengo que completar algunas misiones de pesca. Importante. O... ojo, también me puedo quitar los accesorios un momentín. Voy a quitármelos porque ahora mismo ya no me hacen falta. Voy a ponerme todo en su sitio. Esto aquí, esto aquí. Y las antorchas, ¿qué hago con ellas? Bueno, voy a dejarlas aquí porque tampoco molestan.
Vale, tengo que completar algunas misiones de pesca. Vamos a ver, depende de cuál nos toque. ¿La hago o no la hago? Uy. En las aguas de la jungla. A ver, depende, porque la jungla la tengo bastante chunga, así que depende. Hombre, yo creo que en este se puede llegar a pescar. Así que lo vamos a intentar, Vale, va. chicos, pues ya estoy por aquí. Voy a ver ahora si consigo entrar ahí, porque la verdad que, madre mía, está difícil, ¿eh? Ah, vale, es fácil, es fácil. Voy a intentar llegar rápidamente. ¡Au, au! No sale nada, no sé si lo veis. Ahora sí sale, pero antes no. ¿Dónde estamos? Qué pesadilla de gente, de verdad. Os lo prometo. Son. Uf, es que la jungla es odiosa, de verdad. A ver, tiene que estar por aquí, si no me equivoco. No, esperaos, creo que era a la izquierda. Ah, pues no, sí, estaba aquí. Ahí tenemos clorofita, que ya no voy a coger porque no necesito. Y aquí están los lagos, teóricamente, para poder pescar. ¿En serio no puedo poner la maldita cosa esta? A ver, nos ponemos el traje. Voy a ponerme esto aquí por si me toca cambiármelo rápidamente. Voy a sacar el cebo. Y la poción de sonar. Vamos a ver si nos toca algo o qué. Accesorios. Y vamos a ver. Luego me dejaré la caja fuerte, que es lo que me pasa siempre. ¡Uh! La primera. Madre mía, qué suerte. Qué suerte, nos va a dar una roña como siempre, pero bueno, hay que ir completándolas a ver si algún día nos da las cosas que nos quedan. Otra vez el bicharraco este y más cebo, madre mía. Qué peste. Esto lo puedo tirar, nos cambiamos esto. Me he dejado la caja fuerte, ¿verdad? Uy. No, no me la he dejado, madre mía, es que soy un desastre. Vale, así que voy a guardar el traje, voy a guardar los cebos y ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos. Este se ha ido, vale. Lo que vamos a hacer va a ser irnos a la mazmorra. Llévate la caja fuerte. Vamos a irnos a la mazmorra porque necesito un ectoplasma, como sabéis. No es algo súper importante que necesite para, no sé, vida o muerte, pero sí que me viene bien porque como que me he quedado a medias con las dos herramientas y no me cuesta nada. Y si me encuentro algún paladín, pues voy a intentar matarlo a ver si así pues me puede dar el... ¿Qué haces? Me puede dar el escudo, tiene una muy baja probabilidad, no sé si es un 6,60 y algo o algo así de que lo dropee. Pero bueno, puede ser, yo qué sé. Madre mía, ¿cuánto tiempo hace que no vengo por aquí? ¡Puf! Pero muchísimo, ¿eh? O sea, muchísimo, muchísimo tiempo. El último episodio que visteis que yo estaba en la mazmorra, que yo no recuerdo cuál es, pero a lo mejor vosotros sí. El último episodio que grabé aquí. Esa es la última vez que entré, no he entrado más. Pero ¿por qué te atascas? Es que no entiendo por qué no va, en serio. Vale, si no me equivoco, yo tenía por aquí una trampa, que está aquí, a la derecha, que nos puede dar ectoplasma fácilmente, si no me equivoco. A ver. Esto no funciona porque no entra, obviamente. Y de vez en cuando va a salir un ectoplasma, entonces ya lo matamos y ya lo tenemos. Así sale rápido. ¿Y eso qué me llevo? Enseguida sale, ¿eh? No os preocupéis. ¡Ay, ay! ¿Veis? No me va este libro, tío. Estoy súper enfadada, en serio. Bueno, va, a ver si ahora no va a salir ninguno. Bueno, mientras tanto vamos cogiendo monedas, que tampoco viene mal. Vamos. Es ectoplasma, majete. Madre mía, son duros. Tengo un ectoplasma. Bueno, tengo dos. Así que realmente ya nos podemos ir. No sé si matar a algunos enemigos más extra por si. Mira, más. Por si nos cae algo nuevo, pero vamos, que tampoco es una cosa. Vamos a apagarlo ya. Ahí está. ¡Ay, ay, no! Espera, espera que me muero yo sola. Bueno, ¿me vas a dejar de disparar, tío? ¿No te digo yo que casi me matan?
¿Pero quieres disparar? ¿Por qué no disparas? Que no lo entiendo. Me voy. Que os den por saco, que me tenéis hasta la peineta. Vamos a ver, ya tengo más ectoplasma, así que necesito más clorofita, que está vapor. Aquí hay una caña de pesca. Aquí. Vamos a hacer la herramienta que nos queda, que estaba por aquí. Oh. ¿Hola? Dios mío, soy más tonta y no nazco. Necesito 8. Me faltaba uno, pero no, con 3 no puedo hacer nada. A ver. Ahora sí, tenía la brocha, el rodillo y me faltaba el rascador. Bueno, pues por último lo que voy a hacer, esto lo voy a tirar y esto lo voy a guardar. Lo que voy a hacer va a ser acercarme al bioma de setas para ver si con suerte me dan algún gusanete más y puedo matar por última vez. Por última vez, mentira, porque lo voy a matar muchas veces más. Pero a ver si pudiese conseguir algún gusano y matar más veces al duque, porque todavía no me ha dado las malditas alas y eso sí que lo tengo pendiente desde hace un montón de tiempo. ¡Aquí hay uno! ¡Corre! ¡Toma! Ya tenemos gusanete, no ha tardado mucho, no llevaré ni 5 minutos aquí. Vale, chicos, ya estoy preparada, si no me equivoco. Tengo todas las armas en la mano. Tengo al tornadín. Tengo el libro, tengo las burbujas. Esto me lo puedo quitar, la verdad. La hidra la puedo poner de vez en cuando. Y poco más. Así que vamos a ver si lo invoco. Uf, vamos a la B para las pociones. Vamos a ver si sale. Y espero que me dé tiempo, ¿eh? Rezad para que me dé tiempo, porque si no, habremos perdido el gusanillo. Vale, sí que ha venido, sí que ha venido. Sí que ha venido. Y encima está lloviendo. Vale, ahora se para. ¡Oh! Las estatuas, no. ¡Ah, no! Las estatuas, tío, siempre se me olvidan. Vamos a darnos prisa porque tengo que conectar las siguientes. Vamos, ven, ven. Me he comido, vamos, todas las burbujas posibles. Vale, le doy con esto porque me quedo sin maná y hasta que lo recupere, pues ya sabéis. ¿Por qué no dispara? Claro, no tengo maná. Madre mía, ¿por qué no tengo maná, tío? Deberían de dar las estatuas maná, no me están dando. Y así voy a tardar 1000 años. Así voy a tardar 1500 años. Tornados, menos mal que estos primeros son pequeños. He recuperado el maná, así que vamos a darle con las burbujillas. Ahora se queda parado. Ahora viene otra vez. ¿Viene o no viene este hombre? Vale, ha pasado a la siguiente fase, por eso no venía. Cuidado, cuidado. Burbujillas. Ha puesto un tornado ahí, ¿eh? Así que cuidado a la vuelta. No me están dando maná, tío. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Llevo exactamente lo mismo que llevaba el otro día. No tiene ningún sentido. Vale, vamos a ir dando la vuelta porque el tornado está aquí arriba. Y como no me lo pase ahora, me lo voy a comer después, así que... Vale, hay que darse prisa porque estará a punto de amanecer ya y no quiero que se vaya. No tengo, no tengo, no tengo. Vale, he hecho otro tornado ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado. A ver si viene. Vamos, muérete, por favor. ¡No! ¡Ya! ¡Lo he conseguido! ¡Wow! Me ha dado un trofeo. No me ha dado las alas, pero me ha dado un trofeo que no tenía. Qué guay, a ver. Trofeo del duque Fishron. Vamos, yo diría y juraría que no lo tengo, ¿eh? Anda, tira por ahí.
Pues nada, chicos, ahora sí que sí hemos terminado. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis darle a me gusta, podéis suscribiros si queréis seguir las series. Dejadme cositas en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo episodio.